Planteamos con claridad que vamos a investigar los sobrecostes de toda la obra pública que hay en Asturias. Esas son medidas económicas las que más necesitamos. 2.000 millones de sobrecostes en Asturias. Que vamos a investigar qué se hicieron con los fondos mineros. ¿Quién los gastó? ¿En qué? ¿Y quién va a pagar ahora los pufos de los ayuntamientos que pusieron en marcha proyectos y ahora no ellos van a darles perras? ¿Cómo se va a resolver esto? Y también tenemos un compromiso. No vamos a participar en ningún gobierno con el PSOE ni con Izquierda Unida. No vamos a participar en ese gobierno. Y no vamos a participar porque sabemos que van a recortar, que van a ajustar, que van a recortar políticas sociales, que van a aplicar la reforma laboral. Sabemos que van a hacer eso. Que lo tienen en la folla de ruta. Algunos descubrieron dónde quedaba Asturias. Por aquí vino Cayo Lara, vino Rajoy, Rosa Díez ya vive aquí, Cayo Lara también, Rubalcaba, pasan por aquí absolutamente. No volverán nunca más. De hecho, no vuelven ni los diputados que elegimos al Parlamento Español de esos partidos aquí en Asturias. Y dicho, si salgo elegida presidenta, comprométome a vivir en Asturias. Lo cual, evidentemente, hay un compromiso importante. Que tenemos el único idioma, la única lengua propia que no tiene reconocimiento oficial en todo el Estado español. Hasta el aranés y oficial. Si queremos hablar oficialmente nuestro idioma, tenemos que marchar a Portugal, que así tenemos ahí, sí tenemos reconocido el idioma. Mirando. También queremos decidir aquí en qué gastamos los perres que recaudamos. Por eso queremos una agencia tributaria asturiana, para decidir cómo planificar la nuestra economía. Que si un escándalo llegue que haya aeropuertos como el de Castellón sin aviones, un escándalo también llegue que haya puertos sin barcos, que es lo que pasa aquí con el Muselón, que nos destrozó el medio ambiente que no sirve para nada. Y es muy probable que en esa explanada enorme, ahí, pongan todos los miles de toneladas de basura que traigan de cualquier parte a quemar aquí en Asturias. Nosotros trasladamos a nuestra posición coleccionadora y Greenpeace dice, oye, ye la nuestra. Perfecto, el PP no se aconselló, UPyD no se aconselló, el PSOE tampoco, porque evidentemente van a quemar. UPyD también está a favor de quemar, de momento, los residuos. Yo no sé si nosotros también entramos seguramente dentro de los residuos esos. Pero digo, que están a favor de la incineración. Pero claro, sale en el reportaje, que yo creo que me llama la atención, que Foro también se opone a la incineración y que Izquierda Unida también se opone a la incineración, que se comprometa si gobierna a no construir la incineradora. Y bueno, decimos, bueno, vale, de repente llámanos a nuestro canciller en Carreño. Oye, tenéis que venir a Carreño inmediatamente. ¿Vosotros sabéis lo que aprobó el PSOE e Izquierda Unida en junio del 2011, estando el gobierno en funciones? Y que se acaba de publicar ahora, no sé por qué esperaron tantos meses, publicó ahora el 25 de febrero, el PSOE y Izquierda Unida aprobaron en Consejo de Gobierno autorizar la quema de 20.000 toneladas de residuos peligrosos en la cementera que tiene Tudela Beguín en el Concello de Carreño. Yo escribí a Julio Baré, al de Greenpeace, y dije, oye, felicítote, le rises de Izquierda Unida, óyense desde aquí. Hiciste ellos la campaña gratis, pero mira lo que acaben de aprobar. Vete al BOPA del 25 de febrero y míralo. Acaben de aprobar la incineración, 20.000 toneladas en Carreño, que ya se convierte en el basurero de Asturias, en la concentración de más mierda por metro cuadrado posiblemente que se pueda encontrar. Eso es lo que hicieron. La defensa del medio ambiente aquí, la nuestra, y es clara, y además ya lo decimos, no vamos a llegar a acuerdos ni participar con ninguna organización política que apueste por la incineración, que apueste por Caliao, que apueste por la agresión al medio ambiente en Asturias, que apueste por convertirnos en un monocultivo energético que aquí no deja nada, que saca toda la riqueza del país y aquí queda la enfermedad que estuvo de diputada, que estuvo etcétera, etcétera, hasta que vio la luz. Esa es la regeneración política que planteé. Y contra ese partido y con el que ahora mismo estamos viendo quién y quién entra. Bueno, yo tengo una ventaja, debo ser la única persona que estuvo en política con cargos públicos que tiene menos perres cuando acabó que cuando empezó. Que tiene menos patrimonio cuando acabó que cuando empezó. Pongámoslo arriba a la mesa. ¿Dónde venimos cada uno? Que cuando hubo que elegir entre dignidad o seguir en el gobierno, elegimos dignidad. Ahora tócame estar parado. Dignamente también, como otras muchas familias. Y a la compañera emigrar, buscando trabajo. Pero la dignidad o venderse. Esa es la diferencia entre ser de izquierdas y decir que hay izquierdas y hacer políticas de derecha. Una frase que gusta mucho a Yamazares es que me la pongo yo y que la regalo. Esos que cogen el violín con la izquierda y lo toquen con la derecha. Esos son el PSOE aquí, en este país, y eso es lo que quieren hacer. Y tiene que estar alguien ahí detrás diciendo que te estás equivocando de mano.
que te estás equivocando de mano. Y si él, UPyD, lo que va a decir es que agarre con la derecha y toque con la derecha. Si esta coalición lo que va a pedir es que faiga lo que prometió, lo que escribe, y esa es ahí la condición. En esa montaña donde están los presidentes de Estados Unidos esculpidos en piedra, nosotros hicimos un cartel donde pusimos los escares de los 5 partidos que saca la TPA. Son los 5 partidos que no ellos molestan. Que yo decía a Nacho del Campo, pues esto es una cosa, Nacho. Esta coalición defiende la televisión pública. Tú sigues sacando PID, sigues sacando al PP, sigues sacando a Foro. Nosotros defendemos la televisión pública. Pero mira, defendemos una televisión pública con trabajo estable, como dinamizadora de los medios audiovisuales asturianos, comprometida con el país y con el idioma de este país, que no vaya a fundir perres en Fórmula 1 en fútbol, que ya lo he hecho en otras cadenas, que no ponga para dirigir la cadena a políticos profesionales fracasados. Cuando un alcalde de los partidos grandes no sabe escoger un hombre, un consejero de la televisión. Como hay muchos problemas en la tele, entonces en vez de reunirse una vez al mes, reunieronse una vez cada semana. Y por cada vez que se reunieron, cobraron 1.000 euros. Esta organización sí se compromete con esta televisión pública. Y pedimos que esté a disposición de todo el mundo, de todas las fuerzas políticas, para que todos puedan expresar sus propuestas. Digo y acabo. Yo también pido el voto. Y sé que aquí, porque no podemos salir a la calle a pedir el voto que compite en las televisiones, el que compite en esos valles enormes, ni que compite en los medios de comunicación. No tenemos para comprar hojas enteras en los medios de comunicación. Pero sí peleamos por el voto responsable, por el voto consciente, por el voto comprometido con este país, por el voto que piensa que hay que cambiar el voto para cambiar las políticas, por el voto que piensa en otra Asturias, en otra cuenca, en Nalón. Ese es el voto que estamos pidiendo y ese es el voto que pedimos que salgáis ahí a pelear. Porque sí que muchas veces se discute. Hay mucha peña ahora mismo ahí en la calle diciendo no voy a votar, no sé a quién votar, son todos iguales. No, eso no es así. Esta coalición Bloque Uno a los Verdes no es igual que el resto de organizaciones políticas. Y esta coalición Bloque Uno a los Verdes y la oportunidad de que la izquierda, de que el asturianismo y de que el ecologismo tenga representación en el Parlamento. De que por una vez podamos decidir y podamos apretar qué política se hace en este país. Por eso os llamo a la gente que milita, a quien estáis aquí al voto y a la gente que milita con nosotros a un esfuerzo, a ese esfuerzo final en estos días que queden, porque sí realmente, y es difícil, pero sí realmente tenemos posibilidades. Y esta vez necesitáis menos votos para entrar. Y esta vez estamos peleando si entra UPyD o si entra Bloque Uno a los Verdes. Y esa decisión, yo tengo claro que voy a votar, pero espero que también lo tengamos claro, igual que Javi cuando marchó. Pido el voto para esta coalición. Muchas gracias. Finalizado este acto, agradecemos a todos y a todas la presencia vuestra aquí y nada, ánimo y a seguir trabajando y a seguir luchando por conseguir un país mejor del que tenemos, con más empleo, con más trabajo y con menos corrupteles. Gracias a todos.